Bueno, ¿qué tal? Estamos acá en el programa Una cita con el arte. Mi nombre es Carolina Costas, soy actriz de Argentina. Bueno, los espero acá para tu cita, mi cita y nuestra cita con el arte. Entonces, creo que a veces el arte, y eso también es importante, chicos, que lo utilicen para contar algo. Porque ya la sociedad está bastante chateada. Tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos. Porque no sé, como decía, no se puede decir para la. Bueno, nos encontramos con Carola Costas, actriz, con una trayectoria tremenda, y ahora nos va a explicar cuál ha sido su, qué piensa de la formación, del actor o la actriz. Bien, sí, la formación de la actriz es importante, pero sobre todo es importante que los artistas busquen a sus maestros. Me parece que uno tiene que elegir a sus maestros, que tienen que ser responsables con eso, porque hay veces que hay muchas instituciones, por lo menos es mi forma de pensar, pero que te meten muchos mandatos, muchos miedos, y no te dejan ser. Me parece que un docente, sobre todo, tiene que respetarte y tiene que crear una fuerte autoestima en el artista para que pueda crear y ser libre y que pueda ser él mismo, ¿no? O ella misma. Entonces, creo que eso es fundamental. Y eso, como que busquen a sus artistas, busquen a sus docentes, que también sean artistas, está bueno eso también. Busquen con quién quieren formarse en diferentes áreas, por ejemplo, en guión, en dirección, en actuación, pero búsquenlos quien los llene, quien los llene, como dicen acá, para realmente que sea así, ¿no? Y que pueda cumplir ese requisito. Pregunta, ¿qué te parece a ti el tema del mensaje del artista? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se relaciona en tu arte? ¿Qué te pasa a ti con eso? Me parece que los artistas tenemos que ser responsables en cuanto a lo que comunicamos, porque así como hay gente que se ha basado en cometer delitos leyendo un libro, también viendo una película o viendo una serie que no suma, que tiene un contenido desde el miedo, gore, no suma. Y me parece que la sociedad tiene bastante que evolucionar y cambiar para seguir sumando a eso. Tenemos que tratar, tampoco que sea todo así serio, sino que también puede haber comedia, pero que sume, que quiera contar algo. Es nuestra responsabilidad como artistas informar, que puedas transmitir, aparte de emociones, que puedas transmitir un contenido, algo que desde el otro lado diga, ok, voy a pensar qué me pasa con eso, empezar a reflexionar, aportar a la sociedad. Nuestro trabajo como artista es ser generoso y aportar. Eso. Tengo entendido que eres vegana. Sí. ¿Cómo es eso de esa filosofía de vida relacionado como al tema de ser actriz? Sí. Creo que también es esto de aportar a la sociedad, como venía diciendo, y creo que el veganismo, si fuéramos todos veganos, el mundo mejoraría un montón, porque es una cuestión de empezar a registrar un otro ser. Aparte, donde más se gasta dinero es en la industria ganadera, y por ende está el calentamiento global más fuerte, porque se están... bueno, hay toda una explicación, si quieren ver el documental Conspiracy, Fooding, hay un montón de documentales. Joaquín Phoenix, el actor, que es vegano también, hizo un documental junto con que lo produce Leonardo DiCaprio, que se llama Earthers, en inglés, Earthers, Terrícolas en inglés sería. Y bueno, habla un poco de esto, que uno tiene que empezar a ampliar su cabeza a eso, a una evolución, porque si te estás comiendo otro ser, no estás registrando, pensar que el otro está en explotación a favor mío. Bueno, y estoy también con una serie vegana que se llama Bendita y León, que se va a poder ver online para todo el mundo,
que todo el mundo la va a poder ver, Bendita y León, serie web vegana, la pueden buscar así en Facebook, que habla un poco de esto, pero a través del humor. Y no solamente vamos a hablar de igualdad y respeto por todos los seres sintientes, por los animales humanos y inhumanos, ¿sí? Nosotros somos humanos y los animales son animales no humanos, sino que también hablamos de igualdad de género, igualdad de nuevas sexualidades, igualdad de clases sociales. Que acá en China hay una cosa muy marcada con eso, y es que somos personas, somos seres y tenemos que unirnos para eso. Y bueno, pero todo a través del humor, todo a través del humor y eso. Tengo entendido que participaste en la serie Cuatro Copas. Sí. ¿Cómo fue eso? Si nos puedes contar algo de qué trata, cómo fue tu experiencia en la producción. Bien. Sí, no estuve en la producción, pero sí... ¿Para qué le digo? Chicos, ¿puedo bajar un cacho? No, pues estamos grabando y no es... Sí, tengo entendido que participaste en la serie Cuatro Copas. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué nos puedes contar de la serie? Bueno, la serie Cuatro Copas se hizo en una provincia muy chiquita de allá de Misiones. Y esto también de lo que trabajo yo en los seminarios, de potencializar a las personas con gente que vivía en un pueblo muy chiquito que decía que estaba todo en Buenos Aires, ¿no? Que es la capital argentina. Y bueno, empezamos a trabajar esto de potencializar, trabajando con herramientas de actuación y dirección de actores. Y fue muy lindo porque a la cuarta vez que voy allá a Misiones me dicen, ya tenemos una serie, la leí, estaba increíble. Y eran 10 días filmando Misiones Paraguay y Brasil con estos chicos. Primero hicimos un seminario técnicos, actores y directores y después empezamos a filmar por todos estos lugares. Y bueno, con un grupo que decía que era muy difícil hacer este proyecto, y bueno, con esto que trabajamos en hacer las herramientas de potencializar a personas, a la cuarta vez que fui, ya tenían esta serie, y filmamos 10 días, primero hicimos el seminario con técnicos, actores, todo, y filmamos 10 días en donde, bueno, yo hago una policía, madre soltera, muy interesante, y terminamos increíblemente, llevando dos bárbaros, muy, muy, muy linda experiencia. A pesar de que nos intoxicamos y todo, y vomitábamos, nos pasó de todo, pero bueno. Nada, fue muy lindo y creo que... Y después esta serie se vendió a México. Y ahora se está estrenando por internet todos los capítulos, que se llaman Cuatro de Copas, que después... Están en YouTube. Está en YouTube, Cuatro de Copas. Está estrenando todos los viernes capítulos nuevos. Ahora, va por el tercer capítulo. Ah, genial. Sí. Voy a empezar a verlo. Sí. Lo voy a subir hoy a mi página de Carolina Costas Actriz, así lo pueden chusmear. Así les subo por lo menos los primeros tres capítulos que están. Y bueno, y eso. Estamos en eso y la idea es que en cada provincia, en cada país, hagamos que podamos potencializarnos y unirnos a hacer proyectos, porque a través de proyectos audiovisuales podemos decir un montón de cosas, podemos comunicar un montón de cosas y podemos sumar un granito a esta sociedad. Esa es mi misión, por lo menos lo que siento yo. Oye, Caro, te pasaste, en verdad, muchas gracias. Ay, te quiero un montón, Gaby. Muchas gracias por participar. Sí. Bueno, este es el piloto de Una Cita con el Arte. Los queremos dejar invitados a seguirnos y darle like, compartir entre sus amigos, sus contactos, sus familiares y apoyar a la cultura y el arte para que podamos crecer y dar un mensaje cada vez más fuerte. ¿Vos? Yo soy actriz, trabajo en audiovisuales. ¿Te recibiste licenciada en realización? Sí, ahora estoy yo. Ahora te voy a preguntar qué es lo que te molesta del mundo en sí, como a ti como artista. No se puede separar mucho lo que uno es artista de la persona, ¿no? Porque todo, cada vez que vos vas evolucionando como artista, también va muy intrínseco como la persona. Creo que lo que me molesta es que seamos individualistas, el miedo, el opuesto al, digamos, al amor no es el odio, sino el miedo, que no tener miedo. Y sobre todo en esta sociedad chilena, que no tengan miedo, que hagan lo que quieran hacer, siempre respetando a un otro y siempre percibiendo que hay un otro. Creo que lo que hay es un poco, en general, en el mundo,
un no registro un otro, pero hay mucha gente que está cada vez más cambiando y empezando a registrar un otro ser. Que sea distinto a mí no significa que yo lo pueda pisar, lo puedo someter, bueno, lo puedo explotar. Por eso, bueno, mi aporte a ese cambio, yo soy vegana, tiene que ver con esa cuestión, tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con una cuestión social, de respetar las diferencias, que el otro ser sea diferente a mí, por ejemplo, los animales que no pueden hablar, yo no tengo derecho a explotarlo, a usarlo para mi uso, digamos, y eso, creo que tenemos que hacer un cambio, que empezar a aportarnos entre todos, a unirnos y hacer un mundo mejor, porque la verdad, lo que estamos haciendo no vamos por un buen camino, creo que tenemos que tomar conciencia. Y si no, lamentablemente va a haber una crisis muy fuerte, porque los cambios pasan cuando las personas tienen una crisis personal. Y hay mucha gente que todavía está dormida, que despierten, que estamos... despierten ahí atrás de sus casas, abran sus cabecitas, no todo lo que te venden en la publicidad es la verdad, no todo lo que te dicen es verdad. Lean, saquen sus propias conclusiones, escúchense y vayan en busca de la verdad. Ahí está. Vayan en busca de la verdad y únanse para conseguir un mundo mejor, un arte mejor. Porque el arte es sanador y es una manera de rezar, sí, sería de alguna manera, de poder vincularse de arte, más sanamente. De arte. Más registrar al otro. Sí, al otro ser. Bueno, muchas gracias, Caro. Te pasaste por tu estadía acá y te quiero agradecer de corazón el que hayas podido participar en este programa. Gracias, y, gracias, verdad, muchas gracias por darme la posibilidad de haber sido tu alumno. Ay, sí. En verdad fue muy, muy bonito toda la experiencia y se la recomiendo a todos. Que el seminario que está haciendo es el verdadero seminario. Y dense la posibilidad de conocerla porque es una gran persona. Oh, yeah. Bueno, está buenísimo.